Ser Podcast. Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. Después de recuperarnos de la magia de Fayón y del Frente del Ebro y de la Caja Azul, hoy vamos a conocer a Juanpe, que está en bici recorriendo media Europa. Estaremos también con Javier Gregory y con Cristina Cánovas en el Museo de Ciencias Naturales, en la exposición a la que hemos llevado unos cuantos oyentes de astronautas estos días. Estaremos volando en globo con Chema, circulando por el mundo con Barra Vez, con Ángel Colina, con José Luis Angulo, que arrancamos ya, que esto será Aventureros. Comienza en la cadena SER Ser Aventureros. José Antonio Ponsetti. Buenos días, bienvenidos un fin de semana más a Ser Aventureros. Gracias por acompañarnos a estas horas a través de la cadena SER, en Península, en Baleares, en Canarias, en Ceuta y Melilla. Abrazo enorme a todas y a todos. Gracias por hacerlo a través de la 1260 en la costa este de los Estados Unidos. Por cierto, antes de que hagan nada más, que digan nada más, un millón de gracias. Durante toda la semana hemos recibido un montón de mensajes de mucha de la gente que estuvo con nosotros en Fayón, ahí en la batalla del Ebro, en primera línea, como decíamos el otro día. Mucha gente nos ha dado las gracias por lo bien que se lo pasaron, por todas esas horas de caminata al sol, que de verdad que sois incombustibles y os queremos un montón. Por la fideuá, que también está muy buena, que por cierto, una de las grandes noticias es que Rebeca Revilla probó por primera vez en su vida fideuá. No había probado nunca fideuá y le pareció fascinante. O sea que ya hemos ganado una más para la causa. Si lo llegas a ver, te invitamos antes, que lo sepa Rebeca, pero bueno, esa es otra cosa. Y lo dicho, de verdad, muchas gracias en nombre de todos los que estuvimos, de todo el equipo, y a los que os habéis quedado fuera, tranquilos, porque yo creo que liaremos varias más. La primera esta semana hemos liado una pequeñita en el Museo de Ciencias Naturales con Gregory y su exhibición de astronautas, y ahí hemos estado disfrutando de la presencia de un grupo reducido de oyentes. Otra vez nos habéis superado, porque han llegado emails como para llenar el museo tres veces, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Así que hemos hecho lo que hemos podido. La próxima intentaremos que entréis todas y todos, a ver si lo logramos. Señor José Luis Angulo, a mi izquierda aquí físicamente, buenos días. Buenos días, pues sí, ya estamos aquí de vuelta, y como este es un programa de viajeros, aventureros, exploradores, etcétera, pues Ángel no está aquí, claro, si estoy yo, pues él está, o sea que... A la aventura. No conseguimos estar nunca todos juntos. La buena noticia es que por lo menos el museo no te lo has perdido. El museo no me lo he perdido, la verdad es que me apetece un montón. Yo no sé si comenté alguna vez que yo muy de pequeñito, mi sueño era ser astronauta. Ah, sí, también. Sí. Hombre, bueno, tiene lógica. Eso ya luego se quedó en estudiar ingeniero aeronáutico, y al final, siempre lo he dicho, al final en ingeniero aeronáutico decidí que era mejor usar los aviones que diseñarlos, y no me quejo, la verdad es que no te ha ido mal. No te ha ido mal. Ángel Colina, en algún rincón de Cantabria, de la Cantabria profunda, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, compañeros. Pues muy bien, aquí sí, en la Cantabria profunda, en Vega de Paz, como siempre, aquí, ya sabes, de puerto en puerto con mi bici para arriba y para abajo, y disfrutando un poco. Pero bueno, estaba pensando en lo que has comentado sobre nuestro viaje a Fayón. Sí. Guardo un recuerdo, la verdad, para mí ha sido una experiencia increíble, sobre todo ha sido el tema en sí, ¿no? Por supuesto, pero sobre todo el tema de el tratar con nuestros oyentes, esa familiaridad, parecía que nos conocíamos de toda la vida, era una sensación de la gente cariñosa, o sea, decir, me guardo un recuerdo impresionante,
Y quiero repetir, o sea, ¿qué quieres que te diga? Nacho Ares ya está pidiendo pasarse a ser aventureros, dejar ser historia y pasarse a ser. Pero eso es otro rollo. La verdad es que fue un viaje fantástico. Qué bien. Don Carlos Barraver, buenos días. ¿Le pongo sintonía o no le pongo sintonía, señor Barraver? No, buenos días. ¿Seguro? Está Chumi como loca para dispararte. ¿Que la quieres poner, Chumi? Pónsela, va, Chumi, pónsela. No hay que adornarse. La sabiduría y la sensatez la pone Carlos Barrabés en Ser Aventureros. Está como loca la Chumi para ponerte la sintonía ahí. Pues ya la has puesto, ya te has quedado a gusto. Muy bien, ya te has quedado a gusto. Venga, que empiezo contigo hoy. ¿Dónde nos llevas a estas horas? Pues mira, a dos sitios. Un sitio que es donde tenía pensado, que es a Noruega, ¿no? Porque allí, bueno, no sé si lo sabéis, alguna vez yo creo que hemos hablado, José Mijares vive allí. Y se ha juntado con Juan Diego Amador y se han hecho un recorrido espectacular en Padcraft por la parte del sur. En el sur de Noruega es donde están los... Bueno, hay fiordos en Masite, pero en la parte donde está el glaciar más grande de Europa, que es un glaciar enorme, sí. Hay también un montón de lagos, hay fiordos, hay una cascada que cae al mar, ¿no? Y ha iniciado el viaje en la cascada que cae al mar por una senda y ha cruzado completamente el glaciar. ¿Y con qué lo ha hecho? ¿Con qué has dicho que lo ha hecho? Porque seguro lo ha hecho con un Padcraft. ¿Qué? Cuéntale a los oyentes, que es eso, que habrá oyentes que seguro que no saben de qué nos hombre, estás hablando. Es desconocido, la verdad, el Padcraft. Pero es una especie de barca plegable, hinchable, sí. Y es un espectáculo, porque eso te permite pues cruzar ríos, que hay muchos ríos, cruzar... lagos, o sea, haces, hinchas la barca, cruzas, la deshinchas y sigues. La metes en la mochila. La utilizas como trineo también. También. Joder, bueno. En realidad es como una manera nueva de moverse. José Mijares es como uno de los grandes expertos de esto, ¿no? La verdad que lleva muchos años viviendo allí en Noruega y es un conocedor extremo de aquella zona. Pero es muy espectacular el viaje que ha hecho. La verdad es que es uno de esos viajes que dices, alguna vez en la vida estaría bien hacer eso, ¿no? Cruzarse una de las zonas más bonitas de Europa, si no la más bonita, porque realmente es un espectáculo aquello, lleno de glaciares, con unas montañas preciosas, con unos lagos ultra helados, ¿no? Son unos lagos espectaculares y la verdad es que seguramente es uno de los mayores destinos de aventura de Europa. Qué bonito. Pues está de moda ir en verano, ¿eh? Con una Noruega en general, ¿eh? Es una maravilla en general. O sea, te vas al Cabo Norte, ahí donde vas, donde hay... Es precioso, a mí me encanta, vamos, es todo el único, y me ha encantado. El único problema que tiene Europa es que hay que llevarse el jamón York de casa. Sí, lo vayas a comprar. Eso iba a decir. Tiene un palo que no veas. Cuando estabas ahí tan entusiasmado, Carlitos, lo que iba a decir, tiene un pero, siempre las cosas tienen un pero, y es la economía de Noruega, que es altamente complicada. Es elevada. De todas maneras, sí, pero no son ostentosos, ¿eh? Son muy sencillos. Sí. De todas maneras, sí que es verdad que seguramente es de los sitios más bonitos que hay. Sí. O sea, alguna vez es una cosa que hay que hacer. Hay que ir bien cargado de comida y para adelante. Yo creo, fíjate, que a los que les guste la naturaleza lo bestia, y creo que todo el equipo nos gusta, yo diría tres países. Chile, por supuesto, sur de Chile, Noruega y la isla sur de Nueva Zelanda. Son tres países. Paisajes absolutamente de locura, muy, muy comunes, es decir, glaciares, hielo, verde, bosques, etcétera, etcétera. Y luego Noruega lo tenemos aquí al lado. Y bueno, la pena es esa, que hay que gastarse dinerito. Pero bueno, y mar, ¿no? Y mar. Esa es la combinación tan tremenda. Exacto. Y lobos y osos. Y lobos y osos. Pues eso es que decir. Y salmón. Pues ya lo tenemos todo, venga. Iba a comentar que es que yo en esta semana todos los años hago un viaje. Anda. Y digo, va, lo voy a contar. Venga. Y es un viaje a la vida, ¿vale? Además es que este año, como estoy cascado, pues creo que lo voy a hacer mejor. Y es un viaje, esta semana es el cambio de luna, ¿sabes? Es el cambio de luna, este es brutal, es súper fuerte, ¿no? Y afecta, siempre hace mal tiempo, siempre... Pero es la semana en la que nace todo, ¿no? Yo que sé, nacen los espárragos en Navarra, se ponen los melocotoneros bonitos, nacen muchos bichos, muchos animales... Es una semana como para engancharte al ciclo, ¿sabes? Muchas veces nos cuesta engancharnos a un ciclo así como positivo, a un ciclo... Y yo eso siempre lo ejemplifico con las chicoinas. Las chicoinas son una especie de ensalada de verdura muy pequeñita que sale en la tierra que sacan los topos, ¿sabes? Los topos sacan la topera, sí, ¿no? Sí, esa sí. Tierra que queda, ese montoncito, ahí dentro hay una especie de ensalada, ¿no? De lechuguita.
y es difícil sacarla, tienes que ir con un isartillo que decimos en patués, en Benasque, y la puedes partir, ¿no? Pero dentro es blanca, no tiene un gran sabor, pero te prometo que te conecta con tu origen, ¿sabes? ¿Y te conecta con tu sitio. ¿Está en las toperas? ¿Dices eso, Carlos? Sí, en las toperas. Pues bueno, pues tengo yo que investigar porque estoy invadido aquí, medio territorio con las toperas. O sea que igual tengo ahí una mina en ensalada. Probablemente. Yo lo único que digo es que todo el mundo tiene su chicoina, ¿no? Todo el mundo tiene su lugar, ¿no? Y que es un momento para conectar con tu origen, para conectar con tus cosas, para iniciar el ciclo, ¿sabes? Para engancharte. Es un poco un momento de redención también. Así que yo os aconsejo que os echéis al monte, pero a un monte con cultura, no a cualquier sitio, a un sitio donde los olores, los sabores, las percepciones, te acuerdas, no sé, de aquel sitio que estuviste con un amigo, de lo que te pasó en aquella panadería, a un sitio que sea un iceberg, a un sitio que no sea solo una foto, que tenga parte de abajo. Es el momento para conectar. Pues ahí nos quedamos con esa frase tuya, que es el momento para conectar. Amigo, un abrazo enorme, feliz día. Seas muy felices. Igualmente. Venga, vamos a ir con el primer invitadito. Vamos a ello. Y es que el bueno de Juanpe está recorriendo Europa en bici, hasta ahora mismo creo camino de los Cárpatos, que Juanpe es nacido en Santiago de Compostela en el 98, está hecho un chaval, técnicamente es, y nunca mejor dicho, técnico superior de forestal y técnico deportivo de montaña, pero como él mismo dice, esto se lo dieron después de estudiar unos títulos, pero eso no es lo que importa es todo lo que está haciendo y en todo lo que anda metido. Hola Juanpe, ¿qué tal estar? Buenos días. Muy buenas, buen día, ¿cómo va? Muy bien, ¿dónde te pillamos? A ver, lo primero. Pues me pilláis al sur de Rumanía, en una aldea que se llama Jinova, aquí cerquita del Danubio, en la frontera con Serbia. José Luis no ha puesto cara, ¿Jinova has estado alguna vez? No, ni te suena. No, está en Serbia y está en Rumanía, pero no sé. Jinova no, pues mira, te has perdido Jinova. Como los Ancares, así escondidito. Como los Ancares, efectivamente. Aquí pegado al río Danubio. Es una aldea diminuta, la verdad. Oye, ¿cuánto tiempo llevas encima de la bici, Juanpe? ¿Cuándo empezaste esta aventura? Pues yo salí de España en octubre, o sea que hace unos 6 meses y pico, me parece, por ahí, no sé cuánto hace ahora mismo. Sí, sí, sí. Sí, más o menos. ¿Y el plan qué es? ¿Perderse en el mundo y ya? ¿O cómo va esto? ¿Esto tiene un principio y un final? ¿Cómo es la idea? Bueno, principio sí que tuvo, pero final de momento no lo veo. Y el objetivo... Ni lo veo ni lo quiero, ¿no? Ni lo veo ni lo quiero, efectivamente. El objetivo de momento pues es conocer el mundo y conocer los espacios naturales de Europa, que no son pocos. Y la verdad que está siendo un viaje muy muy enriquecedor en ese aspecto y luego, bueno, a otros niveles estoy aprendiendo un montón. Entonces el objetivo es aprender, siempre, siempre. Oye, Juanpe, te quería preguntar, ¿cómo ha sido, o sea, qué efecto ha tenido la bici en ti aplicada al cambio que has hecho en tu vida? O sea, que decir, de repente te decides que vas a viajar y tal, coges la bici, pero ¿cómo ha influido la bici en ese cambio? Pues mira, sobre todo influyó porque la bici, como bien sabemos todos, lo que te aporta es que requiere de todo tu esfuerzo para conseguir cualquier cosa. Y yo creo que eso es algo, son aprendizajes extrapolables a cualquier otro aspecto de la vida. Y entonces lo que más aprendí es el valor que requieren las cosas. Que si realmente quieres llevar a cabo una gran aventura, pues eso precisa de todo tu esfuerzo y más. Y te hace ser consciente de todo lo que eres capaz de hacer, aunque creas a veces que no es mucho, es muchísimo más de lo que pensamos. Esa típica frase de no puedo más, yo la he borrado de mi diccionario porque cada vez que la pienso sé que puedo mucho más. Eso yo sé ahora, no lo sabía cuando salí de casa, la verdad. Y eso fue de las cosas que más aprendí, de la bicicleta. Oye, Juanpe, tú, por lo que nos han pasado así de tu historia, bueno, haces cuadernos de viaje, yo también hago cuadernos de viaje, ilustras y ahora pues, tienes ya hace tiempo un canal YouTube. Digamos, son dos formas de contar tu viaje muy, muy diferentes. Una, el cuaderno es mucho más reflexivo, mucho más tranquilo, mucho más de muchas horas contigo mismo y parece que todo lo que es moderno es rapidez, inmediatez y demás. ¿Dónde te sientes más cómodo? Sí. Pues mira, justo estaba hablando de esto con una persona hace poco y yo sin duda me siento mucho más cómodo a la hora de escribir.
porque es lo que tú dices, es un momento mucho más reflexivo, más tranquilo, en el que puedes ordenar tus ideas con la calma necesaria. En las plataformas, bueno, en internet, en las redes sociales, pues es eso, no te da tanto tiempo a pensar lo que quieres decir, es todo como más inmediato, buscas más el entretenimiento directo de las personas y realmente cuando escribes, sobre todo lo haces para ti, pero al hacerlo para ti estás poniendo mucho más empeño y al final luego eso lo transmites a todo el mundo. Yo siento que escribiendo soy capaz de llegar a la gente a un nivel más profundo. Qué bonito. Oye, me decías, no hay final, hemos empezado por aquí, pero hay ruta, o sea, ¿tienes claro hacia dónde quieres ir o qué es lo que quieres hacer o no? ¿O vas un poco improvisando sobre la marcha? Pues sí, voy un poco improvisando porque es muy difícil planear. Yo al principio solía planear más mis viajes, pero he aprendido que en un viaje de estas características planear no tiene sentido porque te pasan tantas cosas todos los días que vas un poco a velas vir, como decimos en Galicia, un poco a verlas venir, ¿no? A ver lo que te va llegando y con eso vas tomando decisiones. Pero el plan, digamos, a corto plazo, ahora estoy en Rumanía, que es uno de los grandes sueños de mi vida, es acercarme a los Cárpatos, ver cómo está el panorama, que allí todavía es invierno, aunque ahora aquí ya empieza a ser primavera por el valle, pero allí todavía es invierno y a ver qué aventura soy capaz de llevar a cabo. De momento los Cárpatos y después imagino que tiraré hacia Hungría, por decirte algo, pero quién sabe. Oye, Juanpe, en este viaje, ¿qué es lo que, si es algo que ha resultado así más complicado, más difícil, qué es lo que más te ha sorprendido, digamos, y que te ha costado más adaptarte, igual, si es que hay algo que haya sido? Sí, sí, desde luego. Pues bueno, como yo empecé el viaje a las puertas del invierno, lo que más me costó no fue tanto el frío, porque el frío me gusta y, bueno, pues puedo lidiar con él de una forma más fácil, pero las horas de luz en diciembre, a finales de noviembre, diciembre, eso a veces me mataba, porque en esa época precisamente estaba en los Alpes y no había absolutamente nada que hacer cuando oscurecía y, claro, tú ponte que oscurecía a las 4 y desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la mañana no podía salir de la tienda de campaña, no podía cambiarme de ropa, no podía hacer nada, porque era un frío incisivo, de verdad, era muy fuerte, y eso sí, sí que fue lo más duro, tantas horas de soledad y silencio, y mira que a mí me gusta y es lo que busco, pero a veces sí que sentí que era demasiado, sentí un poco de desasosiego, pero el resto, bueno, pues lo vas llevando. Mira, con esto que decías tú es con lo que quería yo hacerte la pregunta, es decir, estás viajando solo, entonces, ¿es una opción tuya viajar solo o como muchas veces nos pasa, que es que no hay más remedio? Es decir, nadie tiene vacaciones o nadie tiene pasta para acompañarnos. O nadie deja su vida, ¿no? Porque entiendo, Juanpe, que tú has dejado tu vida para esto. Sí, sí, efectivamente. Al final, cada elección es una renuncia y viceversa. Entonces, no es fácil renunciar a tantas cosas, pero cuando uno tiene un propósito fuerte, lo acabas haciendo porque es tu razón de ser al final, ¿no? Entonces, yo sentía que esto lo tenía que hacer, lo hice. Primero, no había nadie que quisiera acompañarme, lo cual entiendo perfectamente, pero yo creo que yo prefiero siempre viajar solo. Es más fácil. Sí. Yo sé que me llevo bien conmigo mismo, yo sé cómo tomar mis decisiones, al final no tienes. Claro, es así. Cuando votas lo tienes más fácil, joder. Claro. Votos a favor es mío, en contra ninguno, vale, aprobado. Pues exactamente, seguimos. Es la democracia absoluta, ¿sabes? Claro que sí. Muy bien, Juanpe. Pues nada, ya te iremos siguiendo, ya te iremos buscando en ese canal de YouTube, que por cierto, ¿cómo se llama? Mundo Sin Rumbo, todo mi proyecto, página web, Instagram y YouTube, Mundo Sin Rumbo. Pues le buscáis en Mundo Sin Rumbo y ahí encontráis a Juanpe y le encontraréis probablemente dentro de unos cuantos años, que seguirá buscando ese rumbo, a ver si lo encuentra. Lo mismo la próxima vez que quedemos con él, ya no está solo, cuidado. Bueno, nunca se sabe, el Mundo Sin Rumbo tiene mil sorpresas. Ahora mismo no voy a decir nada, pero hay alguna sorpresa, sí. Fíjate. Ya he dicho bastante. Suficiente. Y tenemos en ser aventureros. Mira, lleva 6 meses, hemos tenido gente que ha salido sola, ha vuelto acompañado, que han salido con perritos, que han vuelto... Así que, nuestros mejores deseos. Muy bien. Sí, señor. Estoy abierto a todo. Un abrazo enorme, Juanpe, mucha suerte, vamos hablando. Fuerte. Muchas gracias por llamar. Gracias. Bueno, seguimos, esto es ser aventureros. Thanks.
El humor está en la SER. La nevera nueva que traen empieza a funcionar muy bien y la comida huele. ¡Sube la música! Sí, reclamación. Gracias, baja la música. Baja la música. Y al final logro que venga un técnico de la marca de la nevera. O sea, un sommelier con el que se habla, al que se le convoca. Sommelier del frío. No, sommelier del olor. Sommelier del, bueno, de olor y el frío. El frío, ¿no? No lo hueles. Ya. Frío lo notas. ¿Vale? Sí. Bueno, tú a lo mejor, con la tocha que tienes, tú hueles el verano, ¿no? ¿No? Tú el verano que todavía no está llegando ya la estás oliendo, ¿no? Yo huelo a los imbéciles y me está viniendo un olor muy fuerte. Cadena SER, la radio con mejor humor. Oiga, tal vez ese libro no es bueno. Tiene que ser bueno, es el manual del maquinista. Pero, ¿y si el maquinista no se llama Manuel? Tiene que cambiarse el nombre, hay que dar la razón al libro. Ser Aventureros está en Twitter y en Facebook. En Twitter, @SerAventureros. Y en Facebook, búscanos por Ser Aventureros. Por cierto, antes de que nos vayamos ahora mismo con Chema y que hablemos de mil cosas, y creo que entre ellas vamos a hablar de volar pero en globo, déjame que os diga que Carlos Soria salía hace unos días de nuevo camino al Daulagiri. Otra vez, yo voy a mentir ahora mismo, no sé si José Luis y Ángel me ayudan. ¿Estamos en 84 o en 85? Por ahí andaremos. Luego 84, pero... ¿De años dices? Sí, claro. Pues yo creo que son 84. Pues voy a mirar la edad de Carlos Soria, pero bueno, ahí va y dispuesto a subir al Daula y el tío súper animado. 84 me confirma Fermín. Le vamos a llamar en unos días. Ahora está en toda la jornada de aproximación al campo base y nos escribió y nos dijo: ¡Hey! Hablamos desde el campo base. Entonces, cuando esté en el campo base, sentaremos al otro lado del hilo telefónico a Carlos Soria. Es que hombre, te deja sin palabras, por ser. Tío, es que es un ejemplo, macho. Yo estaba en Chile. Un ejemplo o lo siguiente, no sé, vamos. Es una claro. Cosa estaba bestial. En Chile y vi una foto de él precisamente en el aeropuerto, a punto de embarcar. Os imagino subido algún ese. Y yo flipaba porque es que, claro, es una cara de viejo, pero de niño. Claro. Es decir, con la ilusión de un niño que de se niño va viejo. A un primer viaje con el colegio y tiene esos ojitos de ilusión. Y claro, tiene una mirada, cara. Sí, una mirada muy brillante, muy viva. Claro. Ahí. Y al mismo sí. Vez que es, coño, que es un viejete, coño, que son 84 tacos y que no decimos que va a la pedriza, va a ser un 8000. Los 84 de ahora son los 34 de antes, ¿no? Una bestia parda. Para algunos, claro. Para algunos, no para todos. Bueno, claro. Venga, que señoras y señores, sujétense, que viene en curva, mire lo que viene ahora. No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo. Señor Chema Rodríguez, buenos días, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, señoritas, qué alegría. Hola, Chema Boroto, estamos muy contentos, que se va usted a volar, que nos lleva usted a volar. Bueno, ya lo hice esta semana, por primera vez en mi vida monté en globo. Dicen que hay que hacer tres cosas en la vida, lo del libro, del globo y la otra cosa, y solo me faltaba lo del globo. Así que... No te he seguido ahora, me he perdido por un momento, pero mejor no. La tercera la he hecho, pero no nos la cuenta. Seguro que los oyentes sí que... Que bueno, la han entendido, venga, a ver. Entonces, esta semana monté en globo y, bueno, lo que hice fue darle una sorpresa cuando estaba haciendo, mientras estoy haciendo la película esta de las reinas de Triana, de Orgullo Vieja y tal, pues ellas me dijeron, preguntándole cuál era su sueño, me dijo que su sueño era montar en globo. Y las demás dijeron, ay, sí, montar en globo, joder. No, entonces les di una sorpresa esta semana y me la llevé desde Rafaela con 97 años hasta todas las demás a montar en globo. Y hicimos un recorrido por desde un pueblecito de Sevilla hasta prácticamente hasta casi la provincia de Huelva, recorriendo en globo, y bueno, flipamos todos. Tú imagínate, Rafaela con 97 años ahí arriba subida en el globo, y no había tenido, la verdad es que no había vivido nunca esa experiencia. Es como, no es volar, es flotar. Tienes la sensación, no sé si vosotros habéis montado en globo alguna vez, pero
pero es una sensación como muy placentera, José, ¿no? Luis, sí, sí, Ángel, no lo sé. Ángel, ¿tú montaste en globo? Yo he subido en globo, pero no, nada importante porque fue... Estaba atado. Con el hijo de González Green, no. Quiero decir que era una cosa que hacían allí como para que la gente probara, ¿no? Entonces tenías una cuerda como de 100 metros, globo te cautivo. Subías al globo y te subía ahí, efectivamente. Pero sí he subido en paramotor. Con Laureano Casado, no sé si conocéis. Es un hombre especialista en todo este tipo de cosas de globos, paramotores, paracaidismo y tal. Y lo hicimos en Potosí, en Bolivia. Y una de las experiencias más bonitas fue que vas en el paramotor y te para el motor una vez que estás arriba. Y entonces ahí es cuando tienes una sensación, dices, esto es lo que deben de sentir los pájaros. Es decir, que no oyes ningún ruido y vas planeando ahí. Y es una sensación maravillosa. Y eso sí que lo guardo como un buen recuerdo. Sí, yo sí he tenido la oportunidad también, la verdad es que es una delicia. Desde aquí cerca en Madrid, en la sierra de Segovia y Guadarrama y toda esa zona preciosa. Y luego he tenido la suerte pues, de volar en África, en Kenia, en Birmania. O sea que sí, la verdad es que es una experiencia, como dice Chema, muy placentera. Sí, pudieran quitar el ruido del quemador, ya sería la bomba, pero eso todavía hombre, no... Hombre, pero si te quitan ese ruido, probablemente termines abajo encachufado. Eso no está claro, todavía... Claro, te metes un tortazo interesante, ¿no, Chema? Si te quitan el quemador, pues ahí vas. Hombre, vamos a ver, si quieres que te quite el quemador, te lo quitan, pero... Claro. entonces sí que hacemos paramotor y lo paras y lo... Paramotor nunca mejor dicho, paramotor pues para siempre. Precisamente que nombrabas a González Green, a Jesús González Green, con el hijo también es con quien hemos hecho este vuelo, que tienen una empresa de globos. Ah, con Sancho lo habéis hecho entonces, claro. Y estuvimos, y el vuelo fue sin... Es impresionante ver por toda la llanura desde Sevilla hasta Huelva, viendo los montes a la derecha y prácticamente el mar al fondo, y ir yendo como pues eso, como un pájaro, y de vez en cuando hace el quemador y dice, me cago en la puta, y te das cuenta de que te pega un susto, te para de narices. Pero es impresionante y imaginaros esas mujeres con 70, 80 y 90 años, las caras que tenían, era una cosa brutal, es una experiencia impresionante, ¿eh? Yo creo que si el que tenga la oportunidad de hacerlo en cualquier país del mundo, o aquí en España, de montar en globo, y tampoco es tan caro, es decir, no es una experiencia... especialmente cara. Yo creo que con esta gente no sé si cuesta unos 100 euros aproximadamente un viaje en globo, es decir, que es una cosa razonablemente asequible. De ida y vuelta, además, ¿no? El de 100 euros es el de ida y vuelta, ¿no? Bueno, no, porque tú empiezas a navegar y no sabes sí, dónde acabas. Ni ellos mismos lo saben, es decir, tienen una idea más o menos según va el viento, pero el viento cambia por el camino y llevan un Land Rover debajo que te va siguiendo por donde puede, claro, por caminos de tierra y de repente pues ya llega un momento en el que tienes que bajar y aterrizas en medio del campo. Nosotros aterrizamos en un campo de altramuces. Madre mía, no tengo palabras. Pero hay que decir también que, joder, a nivel de globos somos muy buenos los españoles. Es decir, más allá del padre de Sancho, sí, que fue el icono de globos económicos, que no te lo crees. Más allá del icono de González Green, que hizo la barbaridad de cruzar el Atlántico y es pues un referente en el mundo de la aerostación, en España y luego en Aranjuez, no recuerdo la fecha, pero en Aranjuez se hace todos los años una concentración de globos de toda Europa y el espectáculo es bestial. Y hay muy buenos pilotos eso, en es España. Verdad. De aeroestaciones. Y muchos, mira, en Birmania, por ejemplo, la mayoría de los pilotos eran españoles. Les contratan, obviamente, por temporada. Y bueno, porque hay un nivel muy alto. No sé la cantidad, pero luego hay mucha calidad en los pilotos españoles. Muy bien. Querido Chema, cuídate mucho. Bueno, solo decir una cosita más. Dime. Estrenamos la obra de Orgullo Vieja en Madrid el 8 de mayo en el Teatro Infanta Isabel. Ya ¡ojo! Se pueden comprar las entradas. 8 ¡ojo! De mayo. ¿Y vamos a repartir entradas o claro, vamos a regalar claro, alguna? Claro. ¿O qué? Así que entrando en la cuenta de Instagram Orgullo, decía, ¿cómo se dice eso? Hashtag Orgullo Vieja. Ahí los oyentes que quieran, sortearemos unas cuantas entradas y el resto que entren en el Teatro Infanta Isabel y que las compren, que antes de que se agoten. Muy bien, madre mía la que nos está liando. 8 de mayo. Toda la semana nos liamos una. ¡Hala, hasta luego! Venga, un beso. ¡Chao!
ser aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo. Oye, antes que nada, recién llegado de Chile, ¿todo bien? ¿Alguna novedad que nos quieras contar? ¿Algo? No, ¿no? Bien, bien. Hombre, ahí empieza ya el otoño-invierno. En la zona sur, pues ya hace fresquito. Todo lo que es la parte de Patagonia, canales y demás. Todo el mundo en el país esperando las lluvias como agua de mayo, porque llevan en algunas zonas, bueno, muy complicado el que no llueve. Bueno, algo yo creo generalizado en el planeta. Y bueno, pues esperando que eso, pues que empiece a llover y empiece otro tipo de turismo, que es el invernal, pues estaciones de esquí, etcétera, etcétera, que eso por lo menos sí que tienen, nieve no les falta. Muy bien. Sí, la semana pasada el gran protagonista fue la Caja Azul, por todo lo que hicimos en el Ebro, como libro. ¿A dónde me llevas hoy? A ver. Pues mira, hoy nos vamos, antes empezamos con Carlitos Barrabés y hablábamos de Noruega, él nos contaba cosas de Noruega. Hoy nos vamos con una noruega para hablar de su último libro, pero vamos a recomendar los tres libros. La verdad es que vamos a hablar de Erika Fatland. Erika Fatland es una jovenzuela, viajera, aventurera, exploradora, escribe maravillosamente bien. Y bueno, pues al final lo que hace son unos recorridos, como si dijéramos, temáticos. Hoy vamos a hablar de un libro que recientemente ha salido, que se llama Himalaya. Déjame que te diga una cosa antes de que digas eso. Me acabo de acordar una cosa, no sé si estabas tú también, Ángel, que se acercaron unos padres el otro día en Fayón, Ángel, y nos dijeron que estaban enamorados de los libros que recomendábamos, que se los habían dado la mayoría de ellos a leer a su hija y que, vamos, sí, coño, estaban fascinados. O sea, que sepas que estás llevando por el camino del buen libro a más de un oyente. Pues mira, ¿Y recuerdas el chavalín que le decía a su padre, es que yo quería leer La Caja Azul y mi padre no me deja? Sí, sí, sí. Bueno, y otro oyente nos regaló un libro que, por cierto, me lo estoy leyendo, fascinante, de los años 50, de una aventura de cruzar con Land Rover África, pero ya te lo pasaré porque ese es un incunable. Pues te lo voy a dejar, pero con candado. Yo, bueno, ya sabéis, mi vida es viajar y la segunda parte son los libros. Entonces, que la gente nos diga que, joder, pues que entre comillas nos hacen caso y que los disfrutan, pues qué mayor regalo. Así venga, que, sigue, ¿a dónde estamos? Erika Fatland. Entonces, ahora vamos a hablar de un viaje que se llama Himalaya, un viaje a través de Pakistán, India, Bután, Nepal y China. Joder, vaya viaje. Va mezclando su viaje, sus experiencias, los encuentros que tiene, los desencuentros que tiene también, obviamente, y siempre nos va metiendo guiños, pues, de historia, de política, de economía. Entonces, bueno, es una pequeña gran enciclopedia. Acaba de salir ese libro, pero ella hace tiempo nos llevó a otro libro que se llama Sovietistán, un viaje por las repúblicas del Asia Central. En el año 91 ella emprende en el año 91 estas cinco repúblicas, todos los tanes, Turkmenistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, se independizan de la Unión Soviética y ella hace ese viaje por esas exrepúblicas. Un libro maravilloso. Y como digo, siempre, bueno, se dedica a hacer así viajes más completos. El primero que al menos se publicó en España era La Frontera, un viaje alrededor de Rusia. Lo que hace es recorrer todos los países que tienen frontera con Rusia, que son ni más ni menos que 14, y que ahora deben estar un tanto preocupados, revueltos, por decirlo de alguna manera. Ya te digo. Y ella, pues eso, recorre Ucrania, obviamente, Bielorrusia, todos los países que tienen frontera, China, por supuesto, todos los países que tienen frontera con Rusia. Así que yo lanzo el nombre de ella, Erika Fatland, y cualquiera de los tres libros, no son pequeños, son gorditos, todos están editados por Tusquets Editores, pero es un auténtico disfrute porque además son muy recientes, entonces nos habla de sucesos, de acontecimientos que los hemos vivido, los hemos oído en la tele, los hemos visto, y luego muchos guiños que a veces te enlazan unas cosas con otras y dices, coño, pues si yo no había caído en eso, pero fíjate, pues sí. Así que Himalaya, Sovietistán o La Frontera, y la autora Erika Fatland, Noruega. Pues hasta aquí nuestra recomendación del libro. Mirad dónde nos vamos ahora. Carnero de lapislázuli con patas de oro. Irónico que se apoye en el árbol de la vida, encontrándose en un lugar tan lúbrego.
Los cadáveres tienen los brazos doblados sobre el pecho. Algunos de ellos llevan una copa junto a la boca. ¿Piensas lo mismo que yo, Leonard? Parecen sirvientes reales que siguieron una comitiva fúnebre para luego inmolarse junto a los restos del monarca. Ser Historia. Madrugada del sábado al domingo. Con Nacho Ares. Cadena Ser. Se puede ir en taxi. Si no consigue uno, se puede ir indignada. Y si es pronto, váyase dentro de un minuto. El espacio. La última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Bueno, el espacio ha sido gran protagonista esta semana porque sabéis que a mitad de semana, el miércoles, nos fuimos con un puñado de oyentes a la exposición de Javier Gregory de astronautas ahí en el Museo de Ciencias Naturales, que fue una gozada y dijimos, hombre, deberíamos hacer algo con el museo y estar en el museo físicamente para el programa del fin de semana. Y ahí tenemos a Javier Gregory. Javi, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Ya me dejáis salir, ¿no? Porque sigo aquí desde el miércoles encerrado. La verdad es que pero, muy bien, porque pero aquí que por la noche está muy bien. Una noche en el museo. Los dinosaurios empiezan a caminar. La verdad que es una maravilla. Esto es como en la película. Bueno, esto es broma, ¿no? No estaba encerrado, pero la verdad que es un gusto poder... ¿Se puede hacer el museo de noche, Javi, o no? Sí, hay actividades de museo de noche. Ahora os lo va a decir mejor Cristina Cánovas, que es la coordinadora de este museo, que es espectacular, es bellísimo y que tiene unos tesoros impresionantes, y que nosotros, pues bueno, hemos entrado aquí un poquito como invasores, casi como alienígenas, ¿no?, con esta exposición de astronautas, que tengo una noticia, y es que se va a extender hasta septiembre, cuatro meses más. Oye, yo creo que sí, que, o sea, que no hay excusa para no venir, claro. Incluso desde cualquier lugar del espacio. Hay tiempo, desde cualquier galaxia, todavía hay tiempo para venir a visitarla. Ojo con esa propuesta. Y la verdad es que para mí es un auténtico placer y un honor seguir aquí y que este museo tan importante de ciencias naturales nos dé cabida a esta exposición, que yo creo que es pues el ser humano en el siglo XXI, ¿no? Yo creo que si algo nos va a destacar en el siglo XXI es la colonización del espacio, ¿no? Esto es lo que va a caracterizar al ser humano en el siglo XXI, en el lado positivo, y la verdad es que esto, una buena manera de introducirse es ver esta exposición de astronautas, y está abierta a todo público, ¿no? Y va a estar, esa es la noticia, cuatro meses más hasta septiembre. Muy bien. Oye, Javi, antes de que me vaya con Cristina a charlar con ella, en un minuto, ¿eh? No te doy más de un minuto, pero en un minuto, a todos los oyentes que no pudieron asistir, ¿qué se pierden? O sea, ¿por qué tienen que ir a esta exposición? ¿Qué pueden ver en esta exposición? Tienes un minuto, no te olvides. Pues mira, primero, a los que no han podido asistir, pedirles perdón y decirles que está abierta la exposición. Además, es un museo público, es decir, que la entrada es relativamente barata. Y no se la pueden perder porque son los hombres y mujeres que han llegado más lejos, que han viajado más rápido, que han pisado cosas que nadie ha pisado nunca. Como la luna, como el espacio, han visto cosas que nadie había visto antes y se han jugado la vida en ello, y son hombres y mujeres, y esta exposición sobre todo es un homenaje a las mujeres astronautas. Es el único lugar ahora mismo en el planeta Tierra donde se hace un homenaje a las mujeres que han protagonizado esta conquista del espacio y que no aparecen en los libros de historia, desgraciadamente, ¿no? La primera sí, Valentina Tereshova, pero las siguientes ya no, desgraciadamente. Y que están protagonizando. Y un dato, la semana que viene va a dar el nombre a la NASA de los cuatro astronautas que van a volver a la Luna cuatro años después, en la misión Artemis 2. Y todos esperamos que haya una mujer entre ellos, ¿no? ¿Para qué año de momento, es eso? Esta misión no va a lunizar, va a ser la siguiente, pero es decir que astronautas son los hombres y mujeres del siglo XXI. Los niños y niñas de este siglo van a ser, si son algo, astronautas. Pero escúchame, estamos hablando de ir en el 2026. Sí, ya sabes que al final todo esto se retrasa. En principio ya están hablando del 2024. Sí. Primero, se va a hacer como en el Apolo, una aproximación a la Luna, es decir, la nave, el cohete Artemis 2 y la nave van a dar vueltas alrededor de la Luna sin bajar,
para probarlo, y la siguiente misión, que es Artemis 3, sería ya un alunizaje, ¿no? Y ahí sí que han prometido que va a haber una mujer, pero yo espero que la semana que viene, y lo vamos a contar, espero que entre los cuatro elegidos para ver la Luna de muy cerca, o sea, para estar dando vueltas a la Luna, cuatro astronautas, no se vuelve a la Luna desde hace 50 años, esto hay que recordarlo, haya una mujer, y ojalá haya también un hispano, ¿no? ¿Y eso cuándo se vuela? Una entrevista con él desde la Luna. ¿Y eso cuándo? Ojo, ojalá. ¿Y eso cuándo se vuela? La semana que viene, no te preocupes, no, que se anuncia a mitad pero, de semana. Ya, pero el vuelo, ¿cuándo será, Javi? Va a ser un anuncio espectacular de la NASA, y por supuesto yo estaré en la rueda de prensa internacional, ya me he acreditado, para dar los nombres, y ojalá haya algún hispano, ojalá. Pero, yo lo veo complicado, porque ya sabéis que los americanos son muy americanos para esto. Se han gastado muchísimo dinero y van a ser todos blancos y rubios, me temo, pero en fin, yo espero que haya una mujer, ¿no? Vamos a ver, pero escúchame, ¿cuándo sería este vuelo? Este en el 2024, el año que viene. Este es el del año que viene, ok. El año que viene, pero ya sabes que al final esto todo se acaba retrasando porque, bueno, ya sabes, la guerra de Ucrania también está influyendo negativamente, la Estación Espacial Internacional, hay piques entre Rusia, pero en principio para el 2024, y es una enorme noticia la semana que viene, que es que espero que estén las portadas todos los periódicos, porque es la primera vez en 50 años que se eligen cuatro moonwalkers, o sea, astronautas para ir a la Luna. Es la primera vez en 50 años. No lo han hecho los chinos, no lo han hecho los rusos, lo vuelven a hacer los americanos. Muy bien. Pregunta, bueno, vamos a cambiar de protagonista, ¿te parece? Vamos con Cristina Cánovas, que es la coordinadora de exposiciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que es la invitada de Javier Gregory en este Ser Aventureros de hoy, que la tenemos al otro lado del auricular ahora mismo. Hola, Cris. Aquí estoy. Hola, buenos días, gracias, bienvenida. Un placer. Nos decía y nos hablaba con toda esa pasión nuestro querido amigo Gregory, pero bueno, el Museo de Ciencias Naturales realmente son, yo me reía hace unos días porque les decía, es visita obligada si tienes chavales, porque ahí aprenden y ven absolutamente de todo, Cris. Sí, es visita obligada si tienes chavales y si no los tienes también, porque es verdad que siempre asociamos esto mucho a los niños, que por supuesto trabajamos para ellos, pero es que para el público adulto que viene solo tenemos exposiciones muy variadas y como esta del espacio, que son de alucinar. Qué bonito. A ver, esta del espacio que nos hablaba Javier con las mujeres de protagonista y ese llegar hasta el mes de septiembre, entiendo, Cristina, que es por la buena aceptación, ¿no?, de la gente que ha pasado a verla. Sí, es que, bueno, decía Javier que si eran invasores aquí, ni mucho menos, pero si es que junto con los dinosaurios, yo creo que el tema del espacio pues es de lo que más gusta a todo el mundo. Entonces, cuando nos propusieron esta exposición, es que no lo dudamos ni un momento. Primero, porque es ciencia, somos un centro donde se habla de ciencia, y segundo, porque es que es un tema muy, muy atrayente, muy de actualidad. Y encima, pues afortunadamente, y nunca mejor dicho, se alinearon los astros, entonces han pasado muchas cosas, pues como lo de los astronautas españoles, bueno, muy de actualidad, que además que han dado un buen empujón a una exposición ya de por sí, pues muy interesante, ¿no? Entonces, hay mucho público, hay colas para entrar en la exposición, estamos encantados y esto ha hecho, por supuesto, que la prorroguemos y que demos pues oportunidad en verano a mucha gente, además, que viene de fuera, pues a poder disfrutarla. Oye, Cristina, yo te quería preguntar, bueno, no sé si llevas muchos años en el museo, pero ¿en qué ha cambiado el visitante del museo? Es decir, yo me acuerdo, para mí era de los museos que más me gustaban, pero claro, en mi época veías el elefante disecado, veías el leopardo de las nieves, veías una sala absolutamente oscura donde estaban los insectos, donde estaban los murciélagos, y en aquella época, claro, no había documentales de televisión y flipábamos. Yo creo que ahí es donde nació mi germen viajero, es decir, al ver esos animales yo quería ver los leones, quería ver no sé qué. Hoy en día entiendo que el perfil del visitante es diferente, es decir, los niños o los papás, ¿qué buscan hoy en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid? Bueno, pues sí, efectivamente el perfil del visitante ha cambiado y nosotros con ellos también, porque nosotros es que al final evolucionamos conforme lo hace la sociedad y hay que adaptarse a las necesidades. Entonces, efectivamente, los museos de historia natural ya distan mucho de ser pues meros
meros recorridos de vitrinas estáticas con animales dentro, que bueno, en su momento es verdad que tenían mucha razón de ser, era una manera de acercar la naturaleza a una sociedad que no lo tenía tan fácil de ver tan de cerca, y hoy en día hay que ofrecer muchas más cosas. Es que hay que participar con la sociedad, no solo ser generadores de conocimiento, ¿no? Así bajarse un poco del pedestal erudito y hablar con ellos y qué necesidades tienen. Pues entonces hay que dialogar, hay que meter recursos inmersivos, hay que meter digitalización, hay que meter audiovisuales, hay que meter temáticas muy variopintas, porque es que desde los museos de historia natural se puede hablar de muchas más cosas que solo de animales, claro, sin perder el foco, por supuesto, en la biodiversidad, el medio ambiente y la ciencia, pero tenemos que dar cabida a públicos muy diversos, con necesidades diferentes, y es lo que decía Javier, es que somos un museo público, somos el primer museo que abrió hace 250 años ya a todos los públicos, sin distinción de clases. Yo te diría que de los primeros en Europa en hacer eso. ¿Siempre habéis estado en el mismo sitio o no? No. La sede ha cambiado. Ha sido un museo muy viajero, de hecho. Sí. Empezamos compartiendo espacio con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y luego aquí en este edificio donde estamos actualmente, estamos desde 1910. Y bueno, pues aquí seguimos con falta de espacio, pero aquí seguimos, ya, ¿no? Nos vamos adaptando y claro, porque crecéis, pero eso no, el espacio no crece. Que por cierto, junto a la de astronautas tenéis otras exposiciones ahora en marcha, creo, ¿no? Sí, bueno, si es que ahora se pueden ver exposiciones pues sobre Doñana, tenemos una exposición de artística muy bonita, tenemos como, así es que hacemos una media casi de, te diría, de 5 o 10 exposiciones temporales al año. Entonces es muy interesante venir a menudo porque la gente se encuentra con contenidos muy diferentes, ¿no? Aparte de nuestras permanentes, por supuesto, de dinosaurios, minerales y biodiversidad, pero hay... Hablamos de muchas cosas. Claro, ¿no? Ahora me acuerdo que en esto que decías del espacio y del espacio, no del espacio exterior, que también, sino de la falta de espacio, recuerdo no hace mucho, no sé si te acordarás tú también, que montasteis como un cohete fuera, como una algo en la zona del parking, ¿verdad? Hicisteis ahí una historia especial. Sí, hicimos una presentación, sí, de un cohete, y es que ese tipo de actos, además, pues son muy atractivos para la gente, entonces el museo se llenó, y ese tipo de intervenciones las hacemos a menudo, pero es verdad que lo del cohete llenó mucho, vamos, la cola salía hacia la Castellana. Sí, lo para recuerdo. Para que veas que es un tema que no nos podemos perder. No, estoy totalmente de acuerdo. La última, Ángel, venga, dale. Sí, rápido, ¿no? Primero decir que, bueno, que es un museo al que le tengo mucho cariño porque... Con Miguel de la Cuadra Salcedo y la Ruta Quetzal hemos visitado varias veces el museo y los chicos siempre alucinaban, ¿no? Siempre que íbamos a ese museo, no sé si Cristina estaba en ese momento allí, pero... Yo llevo aquí casi, bueno, 20 años, igual estaba. Pues seguramente. Entonces sí estabas, claro. Sí. Y lo que te iba a preguntar, dentro de cosas que están en el museo, de la historia y que son clásicas de ese museo, pero por lo que tú comentabas, por ejemplo, el cambio climático ahora mismo es muy importante para vosotros en vuestras proyecciones, en vuestras conferencias, la extinción de especies que están desapareciendo, todo eso también lo trabajáis, me imagino, ¿no? Sí, claro, aquí todo lo que tiene que ver, bueno, hay más de 80 investigadores en el museo con equipos de trabajo muy muy variopintos y sobre todo están centrados en la biodiversidad de especies, conservar la biodiversidad y proteger el medio ambiente. Esos son los dos focos principales. Pero aquí se hace tanta investigación, o sea, desde el sonido y el color de la naturaleza, la vida en las cuevas, los microorganismos que viven dentro de rocas en Atacama, pasando por el, como bien dices, el cambio climático. O sea, es impresionante la cantidad de cosas que se hacen aquí. O sea, que yo misma a veces me sorprendo y mira que más o menos me los conozco ya todos, ¿no? Y todo eso intentamos luego plasmarlo poco a poco a través de las exposiciones. Y es que tenemos la suerte de tener el conocimiento de primera mano, ¿no? Que son los investigadores. Qué bueno. Cristina, un abrazo enorme. Gracias por compartir un ratito con Ser Aventureros. Dale un abrazo a Javier, que ya hablamos con él la próxima semana, y nos vemos pronto muy en el bien. Museo. Pues eso espero. Los espero por aquí. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta adiós. Luego. Seguimos. Nuestro pequeño gran hombre de las nieves.
Alfonso Ojea. Querido Alfonso, buenos días. Muy buenos días. Técnicamente, estaciones hasta el día 9. Técnicamente, estaciones hasta el día 9, en efecto. Pero está siendo complicado con estos calores, ¿o no? Está siendo complicado, sobre todo en la cordillera cantábrica, lo ha sido en el sistema central. No tanto, no tanto, atención, en el Pirineo Ostense, ¿no? Según sus responsables, ha tenido esta pasada temporada, que termina el día 9, que estamos en medio de esa finalización, una de las mejores temporadas en cuanto a precipitaciones, en cuanto a disfrute de días de esquí. Ha habido muchos días de esquí en el Pirineo Aragonés y también en el catalán y el andorrano. Pero es cierto, no es normal, José Antonio, que a estas alturas estemos con estas temperaturas. Ha sido un año muy raro, tío. La distorsión meteorológica o la singularidad meteorológica es de 10 grados por encima de la media. Oye, de la temperatura. Si me permitís un segundo. No, claro. no te permitimos, porque estoy hablando yo y no me cortas. Dime, bueno, Ángel, no te cuentes, dime. Te iba a dar la razón por una dime, vez. Pero dime. Bueno, si le da la razón, sí. Si me das la razón y dinero, sí. Dime. No, rápidamente, en la cornisa aquí en Cantabria esta semana hemos tenido pasada 25, 27 grados. Que es una locura. En lo que me rodea, hasta 1.700, 1.800 metros, no hay nieve. No hay una gota, en efecto. A partir de hasta los 1.500, pero en el caso, como tú bien dices, donde te encuentras en la cordillera cantábrica, es a partir de la cota 1.800. Es que es la cifra, como está diciendo Ángel. Vamos a pasar una sed este año. Es tremenda, porque es que no hay un copo de nieve hasta los 1.800 metros, cuando lo normal sería que en la cordillera que tú conoces, Ángel, perfectamente, tiene que haber nieve en estas fechas, pues desde la cota 400, 500 metros. Claro, claro, por eso te lo digo, sí. Es terrible. Y por lo que entiendo, Ángel, calor ya, o sea, ya estáis modo verano. No, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que no es normal, porque lo que tenemos es un viento sur, es un calor que viene del sur, no sé si tiene que ver con las corrientes africanas o con qué. No tiene que ver completamente con eso, llevas toda la razón, sí, así es. No soy un experto, ni mucho menos, pero aquí lo que tenemos es eso, son unas temperaturas que te vienen con el viento sur, y vientos fuertes en algunos momentos y esas temperaturas, y no es normal en marzo, o sea, te puede pasar en junio, en julio, evidentemente, pero en esta época, como dice Alfonso, hay nieve hasta a partir de 500 metros veías restos, locura, y bueno, ya ni te cuento a 1000 metros, ¿no? Pero lo paradójico es que cuando hace este tiempo la mayoría de la gente decimos qué buen tiempo hace. Claro, el tiempo es un puñetero desastre. Pues, y la sequía, que como dice Ponsetti, es que vamos a tener una sequía. Vamos a flipar este verano. Aquí en el norte, o sea, no te cuento hacia el sur lo que puede ser. Bueno, yo te voy a adelantar, Ángel, que el área metropolitana de la ciudad condal de Barcelona y su área metropolitana va a sufrir cortes de agua este verano. O sea, si no se producen precipitaciones, y desde luego climatológicamente y meteorológicamente no hay previsión de precipitaciones importantes. De aquí a verano, como no les llueva. No, Barcelona y su corona metropolitana va a sufrir cortes de agua. Imagínate. Pero fíjate que te voy a adelantar otra cosa, porque como nunca nieva a gusto de todos, claro, todo lo que nos comenta Ángel, que nos está diciendo José, tú también, todos, que la situación en Madrid, en Europa, ¿no? Y en España, bueno, pues vamos al otro lado, que la tienen en la cordillera de Sierra Nevada, en Key Hale, en California, José Antonio. 23 metros de nieve caída en los últimos 12 días, ejemplo, en Mammoth Mountain, en Sierra Nevada, en California, para que nuestros oyentes nos explique eso. 23 metros, no pueden operar los remontes. O sea, pueden. O sea, es una cosa absoluta. 23. O no hay. Pero estamos hablando de una derivada, por así decir, de la Rocky Mountain, de las montañas rocosas, en el estado de California, que siempre lo identificamos con surf y con los Beach Boys. Tienen 23 metros en la cordillera de Sierra Nevada. Más loco y más desconcertante. Esto está cada vez mejor, Colina, no te preocupes. Que lo vamos a dejar aquí. Gracias, señor Alfonso. A vosotros, un fuerte abrazo, Ángel. Ángel, la semana que viene te vemos. Chao. Chao, señor José Luis Angulo. ¿Se va usted o ya le tengo por aquí ahora? Bueno, me voy en Semana Santa unos días. ¿Ah, sí? ¿Vas de penitencia? Me voy a Sevilla. No te puedo creer, ¿en serio? Sí, porque mi mujer no conoce la Semana Santa de Sevilla. Pues la teníamos desde el 2020, ya sabemos lo que ha pasado, 20, 21, 22, y nos vamos a Sevilla. Y la verdad es que muchas veces buscamos sitios exóticos. Joder, ¿qué es más exótico que la Semana Santa de Sevilla? Sed felices, nos vemos la próxima semana. Adiós. Desde que te fuiste, la noche me fue triste, mi cuerpo pidió irme. Y no sé qué decir, ni qué pensar, si ahora estoy así, así de mal. Suscríbete a Ser Aventureros.
todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los sábados a las 6 de la mañana. Cadena Ser. La radio.